La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme, María Luisa Zamorano Rodríguez, indicó que supervisará el uso de la pirotecnia en la quema del castillo por el grito de independencia. El objetivo es evitar riesgos y que no se presenten lesionados por la pólvora y el uso de los cohetes. Vamos a estar pendientes de que se haga esto conforme a todos los lineamientos de seguridad que se permitan. El día de hoy estaremos visitando pues, los juegos mecánicos que ya se instalaron para ir a revisar su instalación, a ver que la seguridad de los mismos. Vamos a estar presentes también en el sitio en donde se lance la pirotecnia, también para que estén dentro de la normatividad, evitar riesgos, ¿no? y bajar los potenciales de peligro que se nos presenta por el tumulto de la gente. Protección Civil de Cajeme supervisará antes, durante y después del uso de los juegos pirotécnicos, y María Luisa Zamorano Rodríguez aclaró que el permiso correspondiente se autorizó en tiempo y forma. Es lo que te digo, tenemos que revisarlo, tenemos que estar ahí presentes durante, antes y durante la detonación de la pirotecnia, pues para delimitar áreas y aplicar la normatividad en lo que se refiere al castillo y al lanzamiento de la pirotecnia. Sí, ya está el permiso. Imágenes y edición de Jesús Félix. Informó para las noticias Tomás Valenzuela.